Estoy en muy buena compañía con Nieves Avellán. Bienvenida, maestra. Bienvenida, como dicen. Desde esos seres de luz, ¿cuándo se dan las clases? ¿Cuándo estás en procesos de sanación? ¿Y cuándo comienzas en estos momentos cómo a evolucionar? Nieves Avellán, me encanta que estés en este instante trabajando con nosotros desde que llegaste aquí con el rayo violeta, y justamente ese es el tema de esta mañana. Saint Germain, los maestros ascendidos, la evolución, la transmutación, la liberación y el perdón. Este es uno de los temas más extraordinarios en este momento, que estamos entrando en la era de lleno, de pleno, de era de Acuario. Tanto se ha hablado de esta era, y justamente el rayo que figura para dirigir esta era es el rayo violeta. Y Saint Germain está dado como el avatar de esta nueva era. Entonces, ahora más que nunca, volver a retomar la metafísica como parte de una base espiritual y enseñar a las personas el uso alquímico del rayo violeta, creo que es extraordinario. Hace años, maestros como Connie Méndez y todo lo que era metafísica, bueno, lo catalogaban como algo malo, de brujería, una cosa oscura, estábamos locos, era un tabú. Y ahora la humanidad está buscando cada vez más y más y más información que requiere nuestra mente, que requiere nuestra alma, a través de estos rayos, a través de la energía y la transformación. Estamos en el momento en el que no es necesario abrir un libro para entenderlo, porque ya lo estamos sintiendo, porque cada uno de nosotros, porque los niños, porque los países y los lugares simplemente ya lo requieren o tienen ese chip incluido de que somos algo más que la mente o somos algo más que el cuerpo, Nieves. Así es, y además la física cuántica y todos los nuevos movimientos, digamos, científicos, están comprobando y avalando justamente todo esto que ya sabíamos mucho antes. Fíjate la luz cuando pasa por el prisma. ¿Qué es lo que vemos? Un arco iris. Vemos los siete rayos. Esos son los rayos que en este plano están dados al ser humano para trabajar con ellos. Entonces ahora sabemos cuánticamente que el sonido y la vibración, los colores y absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor es frecuencia y vibración. Y esos rayos tienen una frecuencia y esa frecuencia afecta también a nuestro entorno y a nuestro cuerpo. Y ahora sabemos que ellos tienen cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades? Son las cualidades de Dios, son las cualidades divinas plasmadas aquí en la Tierra a través del color de esas frecuencias de esos rayos. Aprender al uso y aprender y a sentirlo, como dices tú, tal cual, ya la gente lo siente, ya la gente lo sabe, ya la gente percibe un atardecer violeta, todo el mundo, wow, ¿qué se estará transmutando? Mira ese cristal que está allí, el prisma que sale, o cuando te tomas una foto, ya percibes ese tipo de mensajes, ese tipo de detalles o ese tipo de energías. Pero ¿qué es el rayo violeta? ¿Cuáles son las cualidades, los dones y cómo podemos trabajar en este rayo que es tan liberador y que nos ayuda a transmutar y a perdonar? Mira, ese rayo es un rayo, yo le voy a cambiar en este momento la palabra, es un fuego. Es fuego. Es un fuego consumidor, un fuego transmutador, es un fuego sagrado. Y las cualidades de este fuego son tan extraordinarias porque quien lo trae es Saint Germain. Y él cuando lo trae, él fue un gran mago alquimista de la antigüedad. Y él en este plano desarrolla la transmutación de los metales en oro, la transmutación de las situaciones, y él ya lo baja a este plano. Entonces ese rayo o ese fuego sagrado es un fuego que consume y transmuta lo negativo en positivo. Pero además de eso va mucho más allá, porque borra, porque libera. Porque, por ejemplo, los paradigmas, las creencias, cuando lo pones frente al rayo violeta, el rayo violeta consume, libera. Pero ese es un rayo que además trabaja con el perdón. Y si te das cuenta,
el perdón es de alguna manera la base para cualquier trabajo espiritual y crecimiento y evolución que tenemos. Para cualquier trabajo espiritual y para cualquier trabajo personal, porque ahora mismo que nos da tanta preocupación ver situaciones en el mundo que nos causa tristeza, tensión, la situación del dinero, que hay tantas familias separadas o que no podemos perdonar incluso algo tan básico, entre comillas, como un divorcio, ¿no? Y que nos queda ese hueco, que nos queda ese dolor, que nos queda esa rabia o esos miedos. Podemos trabajar en cualquier plano con el rayo violeta, simplemente visualizando la situación, visualizándonos a nosotros y a otras personas, para así activar ese fuego que consume y dejar espacio hacia la paz. Yo pienso que este rayo está dado justamente en este momento del planeta para que mientras más personas empecemos conscientemente a usarlo, traigamos esa disolución y podamos traer ese perdón, esa misericordia que sale del corazón, que es ese rayo que va a limpiar, depurar, para que la humanidad completa podamos entrar todos en ese espacio de paz. Si hay una persona que dice es que yo no puedo perdonar una situación, no hay manera. Puede trabajar a través de este fuego, de este rayo violeta, pero ¿cómo llego a la información de Saint Germain como maestro de luz, como maestro ascendido? ¿Por qué Saint Germain? Fíjate, Saint Germain, que es el avatar de esta era, él es el encargado de este último rayo. Aunque la persona no esté consciente, él está. Y está tanto, y además está en nuestra ciudad, está instalado un templo etérico, que aunque nosotros no sepamos que él está y que este rayo está aquí, está de alguna manera activado ya. Okay. Hay una frecuencia activada que está muy cerca nuestra, en el Ávila. En el Ávila, que hay un templo, dicen que hay un templo de Saint Germain. Sí, un templo etérico que se llama el templo etérico del propósito del hombre. Y ese templo etérico está instalado allí y tuvimos la gran suerte de tener, o fue diocidencia, que nació en este país, en Caracas, una mujer que se dio a la tarea, Connie Méndez, de traer toda esta información y de dejar una cantidad de libros extraordinarios con todo esto. Y ella dejó toda esta información para que llegara, como dice, palabras de centavo, para que llegara a la mayor cantidad de personas. En ese entonces hubo muchas, digamos, clases y enseñanzas. Eso quedó un poco dormido y se está volviendo a retomar en este momento. Justamente por eso. Pero aunque la persona no sepa, ya todo el mundo tiene ese cliché, por ejemplo, en palabras como liberado y cancelado. Liberado y cancelado, sí. Y tú ves y oyes personas... O cancelado y transmutado. Cancelado y transmutado. Entonces tú lo escuchas y tú te das cuenta y dices, ah, pero puede ser que no tengan idea de que están hablando del rayo violeta, pero lo están usando. Lo están activando. Lo están activando. Y yo pienso que eso, con todo lo que está ocurriendo y que cada vez más personas están en conciencia y los niños de esta nueva era que todo lo saben y todo lo entienden. Y nos que vienen con la información incluida. Incluida y despierta. Están ayudando a los padres y a todas estas personas de esta nueva generación a recordar todo eso. Ya los colores dejaron de ser solo colores a la vista. Ya los colores son frecuencias. Entonces, ante eso, ante el saber que somos vibración, frecuencia, y que los colores son mucho más que... Son sanadores. Son sanadores, son luz. Son colores luz y tienen además vibraciones de las cualidades divinas que despiertan en cada uno esas vibraciones. Cuando tú te sientes con un color X o Z, que dices, ay, hoy me voy a vestir de azul, es porque de alguna manera tu frecuencia está requiriendo de ese color, tono. Ese tono de color, por ejemplo, el azul eléctrico. Cuando yo me he visto de azul eléctrico, es como fuerza de voluntad. Okay. Es protección. Entonces, de repente una persona dice, no, es que hoy tengo ganas de vestirme de rosado. Está
vistiéndose del color del amor divino. Es como, déjame atraer amor a mi vida. Y en este caso, el rayo violeta los invita a que toda esa gama de lavandas, violetas, morados, lilas, como lo quieran llamar, los va transmutando, los va limpiando, los va llevando a ese pilar de luz que es tan liberador que yo creo que ninguno de nosotros ha podido entender cómo, cuándo y dónde sucede, pero hay un instante que ocurre ahí que yo le llamo el instante mágico de un antes y un después de trabajar con el rayo violeta. Sé que dentro de poco, no tengo clara la fecha, por eso te pregunto, Nieves, viene la celebración a través de la energía, de la presencia y de la invocación de Saint Germain y de este rayo violeta. ¿Cuándo es? Sé que tienes las anotaciones, que has sido discípula, que trabajas con Javier Mujica, que están en un movimiento metafísico físico increíble, retomando todos esos aprendizajes, y allí veo que traes tus escritos que yo creo que son, bueno, más valiosos que cualquier otro libro. Pues fíjate que hay una conmemoración, uh-huh, y como hablé al principio, estamos retomando de alguna manera las enseñanzas metafísicas por lo que está ocurriendo a nivel planetario. Uh-huh. Y el tomar conciencia de esa evolución nos va a permitir poder usar conscientemente estos rayos y seguir con esta evolución hacia la transformación de la humanidad completa. Que es lo que estamos buscando, además, y que es lo que sentimos en ese instante. Y creo que se está sumando cada vez más personas. Qué bonito. Y en conjunto con Javier, que es un metafísico nato. Uh-huh. Mi persona, también mis inicios y todo fue desde la metafísica, en conexión con los maestros ascendidos. Y una de nuestras alumnas más queridas, metafísica también, Marta Gavidia, vamos a estar juntos el 1 de mayo. Para hacer esta conmemoración. Y es una conmemoración, y tengo la fecha aquí porque tú sabes que con los números no me acuerdo mucho. Uh-huh. La conmemoración de la coronación de Saint Germain fue el 1 de mayo de 1684. 1 de mayo de 1684. Y se está retomando, activar otra vez ese fuego y esa energía de los maestros ascendidos. Sí. De la liberación, del perdón y de la transmutación. Y además, su, digamos, coronación como avatar de esta era son 1000 años, claro, que él va a tener de avatar para llevarnos a esa transformación. Él es el dado a ese cambio, a esa transformación. Fue el 1 de mayo de 1954. Ya son 60 años de ese trabajo que él viene haciendo. Justamente ese trabajo que él viene haciendo en la Tierra, en la humanidad. Y fíjate que en estos 60 años ha habido una transformación increíble. Increíble. Ha sido tecnológicamente, espiritualmente, la conciencia, todo. Me llama muchísimo la atención que a nivel astrológico se ha hablado de toda esa transformación, de la evolución, a través de la numerología también, a través del tarot y de todas y cada una de las herramientas. Se ha hablado de transformación, transformación, transformación. Pero si lo vemos desde este movimiento metafísico que está en el resurgir, vuelve otra vez la palabra, vuelve otra vez como el intercambio, el compromiso moral y espiritual, sí, de que hay que transformar las energías y revivir a través de un espacio de luz. Las personas que están escuchando ese llamado de vamos a limpiar, vamos a liberar, vamos a perdonar para poder avanzar, ¿qué se hace el 1 de mayo como tal en sus hogares o qué van a realizar ustedes? ¿Realizamos alguna invocación? ¿Cuál es el movimiento? Fíjate, este 1 de mayo sentimos desde el año pasado, Meredith. El año pasado Javier me dice, ¿qué podemos hacer juntos en estos días que me gustaría? Y yo le digo, vamos a activar el rayo violeta. Yo siento que es necesario. Uh-huh. Fue tal el llamado que Javier tuvo, que escribió en pocos meses un libro.
Wow. Porque él es un gran canalizador. Sí. Y entonces recibió la información y acaba de terminar el libro que lo vamos a inaugurar justamente el primero de mayo. Uh-huh. Y el primero de mayo estamos convocados, y es una cosa que salió así como del alma, para hacer ese día, después de tantos años, un encuentro de todas las personas que deseen estar presentes para conmemorar esa fecha y para activar el pilar de luz que somos aquí en Venezuela y en Caracas. Ahí en tus redes me imagino que está toda la información las personas que quieran asistir. ¿Podemos hacer una invocación en este momento para que nos acompañen en casa y dar ese abreboca para que se haga un pilar de luz en sus espacios, para que se haga un pilar de luz en cada uno de nosotros, aquí en el estudio, las personas que están presentes? ¿Podemos trabajar con eso? Me encanta. Soy toda tuya, como dicen por ahí. Me encanta. Bueno, lo primero que le voy a pedir a las personas es que hagan presencia en su yo soy. Estés donde estés, en este momento. Porque la presencia yo soy y el yo soy es lo que nos conecta directamente, como decir una llave que abre la puerta directa una a nuestra maestra. Presencia de Dios. Okay. Una llave maestra. Y desde ese pilar yo soy que somos, allí la energía ceremonial del rayo violeta, que es una de las cualidades que él tiene, se activa para cada uno de los seres humanos, porque todos tenemos esa capacidad de traer esa energía aquí a este plano. Y desde ese lugar, yo les pido a las personas que anclen sus pies al piso, que pongan su espalda derecha, que respiren profundo. Y escuchen con atención y si quieren repites conmigo. Saludo, reconozco y bendigo la magna y poderosa presencia y victoriosa de Dios. Yo soy en mí, en ti, en todos los presentes, en cada uno de las personas que nos escuchan y en toda la humanidad. Para que en este momento activemos a los ángeles de la llama violeta, para que vayan por todo el planeta, por todas partes donde vean energías discordantes o mal calificadas, para disolver, liberar y transmutar todo lo que sea necesario, todo récord, memoria de energía mal calificada. Y para anclar aquí, en este espacio, en este sitio de luz donde tú, Meredith, estás siendo una frecuencia de altísima vibración para transmitir este momento en cada corazón y activar el despertar, invoco en este momento, desde el yo soy de cada uno de nosotros, se arme un pilar de fuego violeta, transmutador, liberador, anclado en este estudio, en este lugar, aquí ahora, y quede sostenida esa llama transmutadora, para que todos los que entren aquí y vean este programa estén envueltos en esa llama. Así como tú, como pilar de luz que nos estás mirando en este momento, vas a activar en ti ahora ese pilar de luz que eres, y en el lugar donde estás, en tu casa, en tu oficina, en el lugar de que estés parado mirando esto, actives un pilar de luz y entra en él y siente cómo gira alrededor de ti el fuego violeta consumidor, consumiendo, disolviendo, liberando, transmutando todo absolutamente. Qué maravillosa energía sentir que cambia la temperatura del cuerpo, que comienzas a vibrar distinto, que la cabeza se mueve y que ya cuando abres los ojos, lo que miras alrededor es diferente. Podemos hacer esta invocación presencial, es decir, en el aquí y en el ahora, pero podemos envolver también en ese pilar de luz violeta un país, una ciudad, una casa, una persona, empleo, lo que se quiera. Se puede envolver lo que se quiera, te puedes envolver tú en esa espiral. Es una espiral, es un fuego. Y hay muchas formas. Está la antorcha violeta de liberación.
en este momento para liberar todo lo que está en anclado, que hay que barrer. Barrer esa antorcha. Está la mano violeta, que es cuando de alguna manera nosotros, pues con nuestras manos podemos proyectar este rayo. Y transmutar. Y transmutar. Que así sea, Nieves. Cualquier situación. Busquen en las redes de Nieves Avellán. ¿Cuáles son tus redes? Nieves Avellán. Nieves Avellán, arroba Javier Mujica 25, la convocatoria, para que se unan a este movimiento prácticamente mundial y en la invocación y conmemoración del rayo violeta a través del maestro Saint Germain. Dios te bendiga, bendiciones a todas esas personas que van a estar presentes, a ustedes que nos acompañan, que el rayo violeta limpie, transmute, cancele y libere y nos ayude a transitar a través de la luz. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.